Ruth y Fair nos envía el siguiente video, donde en una vecindad se deja ver algo aterrador. Vamos a verlo. Jonathan Salguero nos comenta que fue a cuidar una casa en donde tuvo que transmitir su programa de radio. Al sacarle fotos al lugar para promocionar su capítulo, en una de ellas aparece algo aterrador. Vamos a ver lo que registró. Lázaro Aleluya nos envía el siguiente caso. Nos cuenta que en donde vive ocurren diversos eventos paranormales. Una noche le sacó una fotografía a una veladora. Lo que se refleja en la luz es escalofriante. Vamos a verlo. Lito Castro vio algo impresionante afuera de su casa, así que decidió tomarle una fotografía. Vamos a ver lo que registró. En un Cinépolis de la Ciudad de México, los trabajadores fueron testigos de algo impresionante. Este es el documento. Pero pues no, no, no. Ya está listo. Sí, vamos. Vamos.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.